que vamos también con unas cifras muy importantes. Vamos a ver si podemos superar ese récord del año pasado este año, porque queremos entregar un país con menos pobreza, un país con más equidad social. Por eso, senador Camilo Sánchez, también es importante ese trabajo gran, muy, muy fundamental que ustedes están haciendo con la reforma tributaria porque no es una reforma para cobrar más impuestos, es una reforma para darle más equidad a este país, para que podamos salir de ese, de ese vergonzoso lugar que tenemos como uno de los países más desiguales de toda la región, y también para crear más empleo, más empleo formal, más empleo digno, porque todavía nos falta muchísimo, si, si hemos hecho mucho, es mucho más lo que nos falta. Por eso tenemos que seguir trabajando como ha venido trabajando el ministro Vargas Lleras para sus 100.000 casas. Y por eso aquí estamos celebrando que ya hay resultados, ya podemos mostrar, pero también para comprometernos con seguir trabajando mucho más, porque todavía las necesidades de este país son demasiado grandes y por eso el trabajo que nos queda por hacer también es demasiado grande. Yo, después de este. De esta gira acabamos de, de inaugurar también el Fuerte de Carabineros aquí en Girardó, que va a ayudar a darle, a darle más seguridad, no solamente a, a los girardoteños, sino a todos los cundinamarqueses. Esta obra maravillosa de las más de 600 casas, el acueducto, lo que mencionó el alcalde, las obras que Coldeportes autorizó para... Eh, los campos deportivos. Eh, todo eso son buenas noticias, pero sabemos que las necesidades siguen presentes, ahí vamos trabajando para irlas eh, solucionando, pero lo importante es ir cumpliendo y aquí estamos cumpliendo. Después de este periplo, después de esta gira, pues iré a, a Bogotá, allá me reuniré con el, el alcalde eh, Petro. El, el mensaje para el alcalde es el mismo que le he dado en las últimas reuniones. El gobierno nacional no tiene sino buenas intenciones para trabajar de la mano con él para solucionarle la vida a los bogotanos, para mejorarle el nivel de vida a todos los bogotanos. Como trabajamos con el gobernador para mejorarle la vida a los cundinamarqueses, como trabajamos con el alcalde para Tratar de mejorar en la vida a los irardoteños. Ese es el espíritu con que el Gobierno Nacional quiere trabajar con todos los alcaldes, con todos los gobernadores. No tenemos ninguna intención ni hemos tenido de interferir en ningún tipo de política interna del, de la capital. Lejos de mí eh, intentar eh, esa interferencia. Lo que sí nos preocupa es que a veces queremos más resultados y eso es legítimo. Me, me dicen los constructores en, en Bogotá que, que prácticamente han parado las construcciones de vivienda en Bogotá. Eso es preocupante porque ya hice una, una, un, una pregunta sobre cuántos empleos le ha costado a Bogotá esa situación. Me dicen que ya van más de 40 mil empleos que se han perdido. Eso es preocupante. porque lo que queremos es aumentar el empleo, no el desempleo. Y todo eso pues quiero... Conversarlo con el alcalde de la mejor forma, con el mejor ánimo, y vuelvo y repito: aquí no hay ningún ánimo de interferir. El único ánimo con que vamos a llegar a esa reunión de esta tarde es con el ánimo de ayudar. El gobierno nacional lo que quiere es ayudar a los alcaldes, ayudar a los gobernadores a que hagan una mejor labor. Esa es nuestra responsabilidad. De manera que. Eh, les agradezco mucho la presencia aquí el día de hoy, eh, espero que esas casas que vamos a inaugurar el, el, en agosto de este, del año entrante, pues queden eh, bien construidas. Le, le agradezco, ministro, también ese instrumento de buen gobierno, esta página web para eh, es, una, es un instrumento de transparencia, de buen gobierno, de vigilancia para que todo el mundo sepa en qué se está invirtiendo la plata, cómo van las obras, y esa es la mejor forma de vigilar que la plata realmente se traduzca en obras y no se la roben. Eso es bien importante. Y todo lo que hagamos para, para darle instrumentos a la población para vigilar que la mejor... El mejor vigilante de cualquier obra es la propia población, que está viendo cómo va avanzando. Por eso ese tipo de, de páginas web y ese tipo de instrumentos son tan bienvenidos, eh, ministro. De manera que, Girardoteños, muchas gracias. Les, les, eh, les anuncio que aquí llegaré para inaugurar estas casas en agosto del año entrante. Por supuesto que vendré antes de eso y, alcalde, vamos a, a estudiar esa petición suya a ver cómo podemos ayudar también en lo de la plaza de mercado. No, no me comprometo todavía, no quiero comprometerme a lo que no puedo cumplir, quiero ver cuánto cuesta, qué disponibilidad de dinero hay, pero lo que sí le digo es que lo, lo miraré con mucho, con mucho interés. Eh, mi padre venía mucho a esa plaza, venía a la plaza y después iba a comer pescado ahí a, a Flandes. Eh, eh, entonces, eh, me acuerdo muy bien. Yo pasé, yo pasé una buena parte de mi, de mi infancia aquí en Girardó. Ahí, ahí eh, venía mucho a, 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 un, a un motel que se llamaba Los Cámbulos, que después se, 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 se quebró, ese motel quebró. Eso, eso era también en la niñez. Pero bueno, y aquí venía a la plaza, a la plaza a tomar jugo, me acuerdo muy bien. Entonces, por eso tengo tantos buenos recuerdos de Girardó. Por eso siempre los tendré en mi corazón. Muchas gracias.